Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Overwatch. Yo sé que muchos esperabais este momento, muchos venís expresamente a mi canal en este momento, cuando toca un nuevo evento. Y cuando toca un nuevo evento, ¿qué es lo que toca? Lo estoy escuchando. Cuando llega un nuevo evento, ya cajas. Así que bueno, vamos a abrir. Primero vamos a ver lo que hay, ¿vale? Parece que hay nuevos aspectos. Encima han metido aspectos semanales, ¿vale? Que eso no lo sabía, han salido. Vamos a verlo todo. Lucio Ball. Quiero traeros una partida de Lucio Ball, ya que soy Lucio Ball Master. Y por lo menos, bueno, traeros una partida para que disfrutéis un poco de un Lucio Ball salseante. Así que bueno, me han dado ahí... Vamos a ver... ¡Oh, Brigitte! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uf! He comprado solo... O voy a comprar, mejor dicho... Solo 25... 25 cajas. ¿Vale? Vamos a ver primero... Tengo miedo. Vamos a ver primero todo lo que hay. Esto va a ser en la segunda semana. Castillo de nieve, joder. Castillo de arena. Está guapo, tío. Yo creo que este evento siempre se la sacan, tío. Igual que el de Halloween. Tercera semana. Perfecto. Orisha. Tracer. Unión Jack. Está muy guapa, ¿eh? La primera semana. Hay que conseguirla ya. Todas legendarias. Son 5. Y yo he comprado esta vez 25, tío. What the fuck. Brutal, tío. Brutal, loco. Se la han sacado, tío. Brigitte. Pues mira, ahora mismo utilizo más... a Brigitte, ¿vale? Así que me gustaría que me tocara Brigitte por ahora. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Alocárate! ¡Qué cojones! Está guapísimo, Duffy. Últimamente no se está jugando, pero muy guapo. Y por supuesto la de... Esta no me mola nada, ¿vale? Me parece... No me gusta nada. Y eso que tengo las armas doradas. Pero la que sí me gusta, que tengo que conseguir, es esta, por Dios. Tengo que conseguir a Farah Socorrista. Como sea, tío. Y si no la cojo... Y si no la consigo hoy... La voy a comprar, ¿vale? Y el primer vídeo que voy a traer sobre este evento va a ser jugando con Farah, tío. Así que vamos a seguir. Esto. Calentamiento. Mira, no está mal. Los de medalla de siempre. Vale, medalla de Sigma, que como no estaba, pues había que meterlo. Y medalla... Hostia, está guapo, ¿eh? Está guapo el de jamón. No hace tanto calor. No hace tanto calor ni nada, ¿sabes, compadre? En el blanco. El blanco. Vale. La mejor forma de ganar es hacer trampas. Esto me importa poco, pero lo graffiti sí, vale. Este está guapo, de surfera. Nadador, hostia, qué guapo, tío. Vale, portero, que era... Oh, qué bueno este también, de Lucio, tío. Qué bueno, tío. Trofeo desbloqueado, es un trofeo. Y este también es otro trofeo, vale, perfecto. Este es el graffiti de la segunda semana. Graffiti de la tercera semana. Y graffiti de la primera semana, está muy guapo, ¿vale? Competidor de copia de Lucio Ball, ¿vale? Que aquí, ya os digo, siempre... Las últimas seasons siempre he sido Master. Y, bueno, jugada destacada. Muy guapa esta de Ana, ¿eh? Buah, tío, y esta también hay que comprarla. Así que nada. Vamos a comprar unas cajitas y vamos al lío. Como siempre, ya tenemos las cajas. Y siempre que tenemos las cajas, siempre invocamos a Papa Jeff. Por cierto, deciros varias cosas. El jueves por la noche, a las 10 de la noche, aquí en YouTube, en directo, vamos a estar viendo el evento de PlayStation, State of Decay. Vamos a estar viéndolo porque hay una pequeña filtración de que puede salir algo de Overwatch 2. Yo creo que no, por un tweet que han puesto. Pero vamos a estar aquí, de 10 a 11 menos cuarto, viéndolo y rezando porque haya noticias de Overwatch. Y mientras tanto... Vale. Empezamos. No nos va a salir... No esperamos legendarias a la primera, ¿vale? Por lo tanto, tranquilo. Me toca una legendaria, pero me toca una legendaria del año de Van Corvo.
A ver, venga, venga. ¿Qué? Necesito legendarias de este año, ¿vale? De este año. A ver si un personaje que no juego. Que no juego en mi vida, Julio. Un personaje que no juego en mi vida, tío. Vale, llevo dos cajas seguidas, dos legendarias. Ninguna de este evento. Vale, me están tocando bastantes iconos, me están tocando cositas. Ya lo único que falta es que me toquen skin. Pues sale legendaria y se te hacen los ojitos así, chiribitas, y de repente ¡pam! Cae ahí un cofre de mierda, ¿sabes? Una épica. No, tío, no. ¿Vamos poniendo ya F en los comentarios? ¿O esperamos todavía un poquito más? Yo creo que a mitad de vídeo ya podemos ir poniendo F. Sí, chavales, ya podéis ir poniendo F en los comentarios, porque es otra de las... de las cagadas monumentales. Es decir, llevamos ya... más o menos como tres aperturas que no nos sale una mierda. Y en esta ocasión no iba a ser menos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una pequeña paradita. Tenemos 5.000 de oro, ¿vale? Que nos da para comprar una, aunque sea. Ya me están saliendo grafitis repetidos del evento, tío. Me están saliendo ya cosas repetidas de este propio evento. Pero, tío, ¿qué mierda me están saliendo de otros putos años, tío? Pero está saliendo tantas putas legendarias y no me sale nada de este puto evento, hermano. Hostia, vaya fracaso, chaval. Espérate. Pero qué puto fracaso. Llevamos tres aperturas seguidas. F total. Físima. Quedan cinco. Cinco. Cuatro. Joder, tío. Quedan tres. Quedan dos. ¿Os habéis dado cuenta, yo? ¿Cuántas legendarias me han salido? ¿Cuántas legendarias me han salido en esta puta apertura y ninguna del evento actual? La última. Bueno, gente, no me ha salido realmente una mierda, tío. Me ha salido de todo, ¿vale? Me ha salido de todo, pero no me ha salido ni una fucking skin, tío. Ni una fucking skin. Pero, ¿qué cojones, hermano? Equípate, tío. Vaya tela, compadre, vaya tela. Por favor, todo el mundo, F en los comentarios si habéis llegado hasta aquí. Suscribiros, ¿vale? Un poquito de like, darme un poquito de amor, por favor, después de esta apertura de mierda. Y bueno, en estas dos semanillas se vienen vídeos de Overwatch con cada una de las diferentes skins.
Espero que os haya gustado el vídeo. La apertura ha sido un desastre. Es decir, muchas legendarias, pero un desastre total. Así que bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros, ya que he gastado los euros. Suscribiros porque soy un desastre y un alma en pena y un desgraciadito en el que no me ha tocado un carajo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.